Hoy nos sumergiremos en un salmo poderoso y lleno de significado, el Salmo 140. Este salmo es tan poderoso que eliminará cualquier mal pensamiento sobre nosotros, elimina maldiciones, habladurías y mal de ojo. En este video, exploraremos la riqueza espiritual y la relevancia práctica de este salmo antiguo para nuestras vidas hoy en día. A continuación repite conmigo el salmo sintiendo como limpia todo lo malo que otros quieren descargar en ti. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón y cada día arman contiendas. Aguzaron su lengua como serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sile. Guárdame. Oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos. ¿Qué han pensado trastornar mis pasos? Los soberbios me escondieron lazo y cuerdas. Extendieron red junto a la senda. Me pusieron lazos. Sile. Dije a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente salvador mío. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. Sile. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá sus cabezas. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre maligno no será echado por tierra. El mal perseguirá al hombre hasta que sea destruido. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho del menesteroso. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Te dejamos a continuación con un ritual que te ayudará a purificar tu espacio y fortalecer tu energía contra influencias negativas. Comencemos. Los materiales que necesitamos son: una vela blanca, que representa la pureza y la protección, incienso purificador, como el incienso de sándalo o salvia, sal marina o sal de Epsom, un recipiente con agua bendita o agua purificada. Un cuenco pequeño. Una pluma o un ramillete de hierbas purificadoras, como ruda, laurel o romero. Empezamos preparando el espacio. Antes de comenzar, encuentra un lugar tranquilo y sin distracciones donde puedas realizar el ritual. Reúne los materiales necesarios: una vela blanca, incienso purificador, sal marina, agua bendita o purificada un cuenco pequeño y una pluma o ramillete de hierbas purificadoras. Enciende el incienso purificador y permite que su humo llene el espacio a tu alrededor. Visualiza cómo el humo limpia y purifica el entorno, alejando cualquier energía negativa o influencia no deseada. Coloca la sal marina en el cuenco pequeño y sostén la vela blanca en tus manos, visualizando una luz protectora que te rodea. Recita el Salmo 140 de manera que resuene contigo, pidiendo ayuda divina para alejar cualquier maldición, habladuría o mal de ojo. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón y cada día arman contiendas. Aguzaron su lengua como serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sile. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos. ¿Qué han pensado trastornar mis pasos? Los soberbios me escondieron lazo y cuerdas. Extendieron red junto a la senda. Me pusieron lazos. Sile. Dije a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. Sile. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá sus cabezas. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre maligno no será echado por tierra. El mal perseguirá al hombre hasta que sea destruido. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho del menesteroso. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Enciende la vela y visualiza cómo su luz te envuelve en un escudo protector. Pasa la pluma o ramillete de hierba sobre la llama de la vela, invocando la protección divina. Agradece a la divinidad por su protección y asistencia. Deja que la vela se consuma por completo en un lugar seguro y disponte a recibir la energía positiva que te rodea. Esperamos que este ritual te haya sido útil. No dudes en compartir tus experiencias en los comentarios y suscribirte para más contenido espiritual y de bienestar. Hasta la próxima.